Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, videoescuchas de DGES TV? Muchas gracias por seguir con nosotros en a lo largo de este día en nuestra programación de DGES Media. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en este turno que hoy tengo. La visita de una escuela secundaria técnica que nos va a hablar acerca pues de un tema pues que en esta semana es muy significativo para todos y más para los jóvenes, ya que vamos a hablar acerca de la amistad. Y hoy tengo la visita de la escuela secundaria técnica número 53. La técnica 53 nos acompaña el día de hoy y como ya les había comentado, vamos a hablar de la amistad, pero para esto vamos a presentar primero a nuestros invitados el día de hoy. Y a mi derecha tengo. Ok, Mi nombre es Maite. hola Maite. Hola, mi nombre es Tania. Hola Tania. Hola, mi nombre es Carlos. Carlos. Hola, mi nombre es Isaías. Isaías. Ok, chicos, pues bienvenidos. Bienvenidos a este programa de GSTV. Y vamos a iniciar con este tema. Y vamos a platicar acerca de la amistad. Pero, a ver, quiero escuchar en voz de ustedes, ¿qué es la amistad? Pues para mí la amistad es la relación que llevas con un compañero o con varios compañeros involucrados, es la cual se respeta, se lleva a cabo durante mucho tiempo y pues bueno, es algo como una etapa de tu vida, la cual Se acabó por mucho tiempo. llevas a cabo por mucho tiempo. ¿La amistad se va repartiendo por todos lados, Carlos? Depende porque tienes diferentes formas de expresarte y al momento de hacer amigos hablas de muchas cosas, por decir, de tus sentimientos, no sé, hablas de problemas, no sé, sería familiares o así, Ajá. etcétera. Ok. Y tú hablaste acerca de vas haciendo amigos. Entonces, ¿me quieres decir que casi no tenemos amigos o son contados los amigos que llegamos a tener? Pues la verdad, tenemos muchos amigos. En la totalidad tendríamos, no sé, millones. Tan solo por hablarlos, nosotros los comenzamos diciendo que son amigos, conocidos, o así, ¿no? Ok. Tania, la amistad para ti, ¿qué es? Para mí la amistad es una relación que es entre dos o más individuos en las que vienen valores como la honestidad, la solidaridad, la incondicionalidad, entre otras. Bueno, la amistad, como tú lo has dicho, viene dentro de los valores. Y esta, pues, nos ayuda a hacer una interacción con la gente, ajá, con los demás. Bueno, claro, pues ahora sí se lleva a cabo interactuando con los demás y llevando a cabo, pues ahora sí, respeto, principal que es el respeto, ¿no? Y lo que es la empatía, ¿no? ¿O cómo ves, compañero Peña? Pues me parece muy bien lo que estás diciendo porque estamos hablando de que aprendemos a comprender a nuestros amigos, los que de verdad lo son, y algunas veces sabemos que por tener problemas y así, nosotros los consideramos con nuestros amigos. A ver, chicos, ustedes, ¿qué tendría que hacer falta para que ustedes consideraran a alguien como su amigo? Lealtad. Lealtad. ¿Qué punto necesitarías para que alguien fuera tu amigo? Bueno, pues más que nada la sinceridad, porque si no eres sincero con una persona, pues ¿cómo vas a saber que es tu amigo? Lealtad, sinceridad, Comprensión. comprensión, Honestidad. honestidad. Claro. Y siendo honestos, a ver, vamos a ponerlos un poquito en problemas a ustedes, chicos. A ver, dime el nombre de tu amigo. Carlos. Carlos. ¿No es porque está aquí? No, No, ¿verdad? Okay. no. ¿Y tú, Carlos? Pues, obviamente Isaías. Ajá. Con él convivo mucho y he pasado por muchas cosas con él. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? 3 años. 3 años. Sí. ¿Es suficiente? Sí, para mí sí. Ok. ¿Contigo? Yo, pues, sí, Alexia. 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 Yo, pues, Isabel. Isabel, a ver, platícanos, ¿qué es lo que viste de Isabel? ¿O qué fue lo que, pues, esta vinculación que tuviste tú con Isabel para que dijeras, ella es mi amiga? Porque bueno, ella es una persona muy honesta y muy sincera y bueno, por eso yo la considero mi amiga.
Y bueno, también dentro de esta situación también vienen pues los que no son los amigos, los con los que tienes no tienes tienes problemas, existe una empatía con ellos. Pero ahí podría entrar una diferencia en que cuando menos te lo esperas puedes recibir algo o te pueden apoyar en algo ellos, tus amigos, los que consideras que no son. A ver, explícamelo un poquito más. Ahora sí que puedes estar en las malas, uh-huh, y pides apoyo de tu mejor amigo. Ajá. Y pues claro que tu amigo no te va a apoyar o decidirá no hacerlo. Uh-huh. Y pues en los vastos espacios, pues topas con él, con tu enemigo, uh-huh, y pues lo puedes llegar a tratar de una manera muy mala, ¿no? Uh-huh. Pero él, como signo de solidaridad, uh-huh, va a hacer que te sientas bien, puedes sacarte la sonrisa sin dado caso de que te sientas triste. Ok. Entonces, como la frase que dice, lo mejor no es tratar al amigo, sino al enemigo, ¿no? Ajá. Y pues yo creo que eso tiene mucha razón. Mi compañero Isaías, yo creo, y está en lo correcto, porque a veces te esperas más de las personas que no conoces de las que conoces. Lo mejor es tratar al amigo. Al enemigo. Al enemigo. Lo mejor es tratar al enemigo. Y es que sí, es cierto, no te puedes pasar la vida peleándote con todo el mundo. De cierta forma tienes que tener una convivencia con terceras personas. Entonces, claro, no le vas a confiar esos secretos o esas cosas personales que solamente se las confiarías al mejor amigo, ¿no? Pero bueno, sí puedes saludarlo, puedes platicar con él de ciertas cosas que, como dices, sean de interés. Ayudar. Ajá, que sean de interés. ¿Y por qué no permitir que también a lo mejor se abra ese vínculo y puedan ustedes tener una amistad como tal? ¿Estamos o no estamos de acuerdo, chicos? Sí, claro. Y ahora con estas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de que se tiene que festejar un día en especial, el Día del Amor y la Amistad? De hecho, yo pienso que es en todos los días, ¿no? Porque uh-huh, con todos los días convives con ellos y los respetas, ¿no? Uh-huh. Y te apoyan y tú los apoyas y todo eso. Y yo creo que se debe festejar todos los días, ¿no? Ajá. Y pues, ahora sí que maravilloso. Es que la amistad no es de solo un día, es por siempre. Bueno, por toda la vida tendremos amistades que siempre nos van a sacar una sonrisa o nos ayuden en problemas. Así es, ¿y ustedes qué piensan? De hecho se le dio un día importante para esto que es de la amistad. Es desde el año 2011, el 30 de julio, que la ONU conmemoró este día para hacerlo especial. Uh-huh. Sin embargo, ¿estamos de acuerdo que se debe de festejar todo el día? ¿O todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el día, porque todo el día estamos, las 24 horas estamos en contacto con gente. Y los 365 días del año. Ahora sí que se podría decir que es nuestra segunda familia. Así es. Porque llevamos a la escuela, convivimos con los maestros y nosotros convivimos con los compañeros, ¿no? Uh-huh. Y pues ahora sí, yo lo considero a él como mi hermano. Uh-huh. O a mis varios amigos que tengo, los considero como hermanos. Uh-huh. Porque te llevas más con tu amigo que con tu familia, ¿no? Porque a él le confías todo. Ok. Sí, pero pues también debes de ver la ventaja y la desventaja que tiene tener un amigo, ¿no? Porque no siempre debes de tener un amigo al cual le cuentas todo, porque si llega a pasar eso, habrá personas que llegan a defraudarte o X cosa, ¿no? Bueno, sí, eso ya es en cuestión de valores, ¿no? En a lo mejor comentar o revelar algún secreto que yo le confíe a esa persona. Y bueno, el valor ahí está de la honestidad, ¿no? Que estoy brindándole mi amistad de forma desinteresada. Es muy común, yo lo sé. Sí, porque a veces das amistad a quien no se lo merece. Así es. Ahora sí que así lo dice el viejo dicho, te da la mano tu mejor amigo, uh-huh, pero aunque tú no la merezcas. Ay, ese está padre. Ese dicho hay que apuntarlo por ahí, ¿no? Apuntémoslo. Y es que es cierto. Muchas veces nosotros confiamos ciegamente en alguien o en algo que nos ayuda o que nos puede ayudar. Entonces es necesario
que nosotros nos demos cuenta quién de verdad es nuestro mejor amigo. Pero ¿qué les parece, chicos, si vamos a ver un video que está titulado, a ver, Alejandro, si está titulado El valor de la amistad? Y regresamos a platicar acerca del video. ¿Qué les parece, chicos? Me parece bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver este video y regresamos con ustedes. Thank you.
¿Qué les parece este video que acabamos de ver? Aprovechamos para mencionarles que todo este material que nosotros elegimos para todos ustedes es para pues ampliar todo este panorama que realizamos con ustedes de carácter educativo, nada con fines de lucro, y por eso bueno hemos elegido estos materiales para poder ilustrar más acerca de los temas que vimos. ¿Cuál es la enseñanza que vemos en este video? Yo creo que es que a pesar de que la nube era mala con su aprendiz o con su el cuate que mandaba la garza, ajá, cigüeña, ajá, a pesar de todo eso no le fue infiel y se fue, ahora sí no se uh-huh. puso en los zapatos de él, y pues digamos que él experimentó una tristeza cuando él se fue. Pero ahora sí que regresó, se dio cuenta que sí era su mejor amigo. Chicos, a veces no nos damos cuenta del daño que le hacemos a la persona que está junto a nosotros. Nosotros creemos que seguimos siendo, o que somos, es normal lo que hacemos, pero sin querer estamos también dañando al amigo. Y muchas veces lo dejamos ir por nuestro comportamiento, por errores que nosotros cometemos. ¿Sucede esto? Claro que sí, pero el que de verdad es tu amigo sabe que tus errores son una enseñanza para él también, porque él también los puede tener. No todos somos perfectos. Uh-huh. Y bueno, ya hablamos de que obviamente la amistad de eso se basa, de saber comprender y ser solidarios con tus amigos o compañeros. Ajá. Más que nada para no buscar una relación de amistad perfecta, porque quien busca amigos perfectos nunca los tendrá. Entonces, pues yo creo que también de ahí te tienes que basar para ver si hiciste un error, pues no volverlo a cometer, y así aprender de los errores y no creer ser una persona perfecta. Es conocer bien a tu amigo, conocer cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, cuándo es donde lo estoy hiriendo, a lo mejor con mis aptitudes, con mis palabras, y también aceptar las críticas. Es muy importante. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a aceptar las críticas. Aceptar y reconocer. Y reconocerlas. Sí. Así es. Y pues ahora sí que aprender de nuestros errores y uh-huh. darnos cuenta de que podemos mejorarlos y que nos pueden mejorar. Así es. Sí, claro que sí, también tendremos que tomar en cuenta que tenemos que ser solidarios, tolerantes y más que nada tratar de ayudar a mejorar sus errores de nuestro amigo, porque uh-huh. no todos, como dije, no todos somos perfectos. Y también a ayudarlos cuando tengan un problema difícil, porque no nada más vas a estar con ellos cuando estén bien. Uh-huh. Porque los verdaderos amigos son los que se quedan en las malas. Así es, y si no lo ayudas, pues no eres amigo de él. Y yo creo que también ahí entra la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos de otros. Ajá. Y pues ahora sí mejorar y apoyarlos, uh-huh. ¿no? Y o sea, hacer lo que podamos, porque no siempre uno va a poder hacer lo que pueda. Uh-huh. Y pues ahora sí que decirle, oye, pues no, ¿sabes qué? No puedo, y pues ahora sí, perdóname, ¿no? Y él, yo creo que si es buen amigo o algo así, pues te va a decir, sí, lo acepto, está bien, y pues ayudarlo en lo que podamos. Oigan, chicos, yo veo que ustedes traen por ahí, entre sus tarjetitas, algunas frases que quieren ustedes dedicarles a aquel amigo o simplemente mostrárselas a nuestro auditorio. A ver, ¿nos puedes decir algunas de las frases que traes, Tania? Cuando se necesita a los amigos, algunos aparecerán y otros ni suenan ni truenan. Ahí cuando te das cuenta qué verdaderos amigos tienes. Okay. Un amigo es como un trébol, es difícil de encontrar y da buena suerte. Okay. Otro sería amistad, símbolo de unión, amor y fuerza, que se da de dos personas o más. Un amigo es aquel que se tiende su mano aunque no la merezcas. Okay. Ahora, ya leyeron cada uno su frase, ¿por qué le eligieron esa? Porque yo creo que tiene que hablar con el tema de la amistad y el respeto, ¿no? Hacia uh-huh. la persona con la que estás
dialogando. Entonces, yo lo escogí precisamente por eso, porque habrá muchas personas conocidas, pero pocos son tus amigos o los que tú consideras tus amigos. ¿Te identificas? ¿Te identificas con tu amiga o con tu amigo? Sí y no. ¿Sí y no? ¿Por qué? Porque en ocasiones, bueno, como todo, ¿no? Hay indiferencias y entonces cuando te das cuenta de los errores y de lo que ella tiene y de lo que él o ella puedas aprender. Ok, ¿por qué escogiste esa frase? Porque tiene que ver mucho con ayudarse entre las dos personas o entre las que comparten la amistad, porque en muchas ocasiones unos están bien y están con ellas, pero cuando tienen un problema difícil y tienen que afrontarlo, se van. Y es cuando no te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Así es. ¿Y tú? Ok, pues, acorde a mi frase, pues quiere decir que es la unión de amigos lo que puede ser que seas más fuerte y tengas más precisión en todo lo que haces. Y obviamente saber que él siempre va a estar a tu lado, si se dice llamar tu amigo. Uh-huh. Y yo creo la frase es como retomamos hace rato, pues ahora sí que si alguien te está dando la mano, acéptala y no la rechaces. Aunque sea tu mejor o peor amigo. Aunque sea lo mejor o peor, uh-huh. Es lo que tienes que hacer y es lo debido, ¿no? Y pues ahora sí que afrontarlo y darle la mano, aunque sea bien o para mal, y aprender de los errores. Ok, chicos, pues muchas gracias, muchas felicidades por esta forma de pensar que tienen ustedes. Y bueno, invitarlos a todos los que nos están viendo, que si tienen al amigo ahí a la mano, que está ahí frente de ustedes, junto a ustedes, pues denle un abrazo, denle una palmada en la espalda. Siempre es necesario. El cariño y el afecto siempre el ser humano pues lo busca, lo necesita. Entonces es uno de los valores principales, la amistad. La amistad, y qué bueno que piensen así, chicos, y muchas felicidades por este tema, cómo lo desarrollaron, y yo los invito para que también, pues a través de nuestros micrófonos, pues le manden saludos a sus amigos. Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a... Allá a la cámara, para que te vea y diga, muchas gracias por el saludo. Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Alexia, y ya. Okay. Saludos por aquí. Yo quiero mandarle un saludo igual a mi amiga Isabel. Por aquí, Carlos. Pues a mis amigos, bueno, yo considero a todos mis amigos, no tengo ninguno en especial, porque sé que todos son mis amigos, me van ayudando en las buenas y las malas. Principalmente una niña, pero no me habla. Uy, no, pues ya, para que te hable de una vez. Pues ahora sí, yo le mandaría saludos a toda la escuela, porque pues, tan solo con hablar y conocernos más, pues es una amistad. Uh-huh. Y ahora sí que gracias y pues muchas gracias. Ok, pues yo también les doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa de nuestros alumnos aquí en DGSTV. Mi nombre es Germán Olivares y los esperamos en otra emisión de DGSTV aquí por nuestra revista electrónica Estudia. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.